Por aquí, pase adelante. Permiso. Por favor. Permiso. No se atropelle, permiso, señor. Pase adelante. Permiso. Aquí está, mi amor. Aquí estamos. Bueno. Ahora, que por favor, señor, márchese. Váyase y déjanos tranquilo, porque estoy ansioso de estar con mi novia, mi esposa, para hacer el amor en esa cama, ¿verdad? Váyanse. No se puede. ¿Cómo no se puede? ¿No se puede? ¿No se puede? Bueno, porque esa cama no se puede. ¿No ve que esa cama está muy débil? Los copetes, los jergones de la cama están todos rotos y deteriorados y están algunos de ellos empatados. Entonces, con el peso suyo y el peso también del señor y el bamboleo que van a tener ustedes ahí, entonces van a quebrar la cama. Así que no se puede. ¡No se puede! Bueno, entonces... ¡No se puede! Está bien. ¡Ah, ya sé, mi amor! Haremos el amor en el balcón. Es muy romántico. Sí, mi amor, en el balcón. Es romantiquísimo. No se puede. ¿Por qué en el balcón no se puede? Sencillamente, caballero, porque detrás del balcón queda justamente un convento de monjas. Entonces esas monjas siempre tienen esos ojos pelados como chivo comiendo tamarindo. Entonces si los ven alguno de ustedes en tanga o en alguna ropa íntima, entonces van a denunciar a la policía, van a cerrar el hotel y todo el mundo se va a quedar sin empleo. Así que en el balcón no se puede. Ajá, entonces usted me puede decir dónde nos podemos amar en nuestra luna de miel. Sí, ¿dónde? Sí, ya sé. ¿A dónde? En la piscina, mi amor. A plena oscuridad. Vamos a la piscina. Vamos a la piscina. Allá sí es. No se puede. ¿Por qué no se puede tampoco en la piscina? Bueno, sencillamente porque la piscina está vacía, chico. No tiene agua. ¿Qué quieres? Tírate de cabeza y estrangulate la cabeza ahí. De un piporrazo que te deja ahí. Ah, no se puede, chico. Además, en esa piscina sola, todo el mundo va a observar y van a creer que ustedes son unos ladrones y los van a matar a tiro. Así que la piscina no se puede. Entonces, ¿dónde? 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 Bueno, yo sé, mi amor. Yo sé, ¿sabe dónde? En el closet. Ahí estaremos encerrados en la oscuridad íntimamente. No hay ruido. Nadie se rompe. Ni nada. Vamos al closet. ¿Qué hay? Ven acá, cabeza neblina. No se puede. ¿Pero cómo? ¿En el closet tampoco se puede encerrados? No se puede, chicos, porque ahí vive Ben, la rata asesina, con las raticas. Entonces, si les brinca y se los comen vivos, entonces no vayan a culpar el hotel, ¿ok? Porque esto no está asegurado. Así que tampoco se puede. No se puede. Mira, ¿sabes cómo es la cosa? Que yo me largo ya de este hotel. No, nos largamos. No, vamos. No, un momento. No se puede. ¿Cómo que no podemos salir del hotel? No, porque tú tienes que pagar la cuenta, chico. Tú tienes que pagar la estadía en el hotel, el uso de la cama, el uso del balcón, el uso de la piscina, el uso de todos los servicios, el uso del botones. Así que no se puede. O pagas o no se puede. Ay, no, mira. Yo me estoy volviendo loca ya. Así que no aguanto más y voy a gritar porque es que no aguanto más. No se puede. ¿Qué? Aquí no se puede gritar, chicos, porque van a despertar a todos los clientes que están pasando su luna de miel feliz. No se puede. Pero cómo, mire, usted volvió loca, mi señor, la volvió loca. Ahora tengo que aguantármela yo. Tendré que llevarla al manicomio. No se puede. ¿Por qué no lo puede llevar? Porque el manicomio más cerca de acá del hotel está a 2 cuadras y el doctor justamente se fue esta mañana. Loco de perinola con otro loco porque intentó bañarlo. El loco se fue corriendo y se fue bravo el médico porque no pudo bañar el loco. Así que no se puede. Bueno, entonces nos iremos en el baño. Al baño no se puede tampoco. ¿Por qué no se puede? Porque yo sé lo que tú vas a hacer en el baño. Oíste, y ahí no hay papel toalé ni jabón. Así que aguántate las ganas porque no se puede. Mi amor, voy para allá, espérame. ¿Qué es eso? Cuando yo digo que no se puede, es porque no se puede.